Amigos, ya he llegado a la parada de cerca del cónsul de México. Este lugar se llama Gran Centro. Esta es la famosa Gran Central de aquí de Manhattan. Es muy bonito. A ver si no me dice nada para yo ir a grabar por allá. Es un... Como podrán ver, amigos, muy hermoso. Voy a acercarme un poco por allá, a ver si me dejan grabar por ahí. Yo creo que sí. Este es el famoso Grand Central. Estamos aquí en Manhattan y aquí ya nos queda cerca para ir al cónsul de México. Voy a caminar para acá. De hecho, amigos, es la primera vez que estoy en este lugar. Les comento, durante los 30 años que he estado aquí en Nueva York, he pasado por esta estación, pero nunca me había bajado a caminar por estos lugares. Es muy bonito. Miren. Muy bonito este lugar. Así como les dije, amigos, tenía yo tantos años que he pasado por acá, pero solamente en el subterráneo o saliendo para afuera. Pero de aquí nada más. Como pueden ver, amigos, muy bonito. Miren qué estructura está aquí en la famosa Grand Central de Manhattan. Aquí hay unos trenes que salen para afuera de aquí de Nueva York. Creo que van para New Jersey, si no me equivoco, o para Long Island. No estoy muy seguro, pero aquí es donde la gente sale para otro lugar. Voy a caminar por el otro lado para ver si puedo grabar del otro lado. Parece que es muy bonito también. Pues sí, amigos, les estoy comentando que esta es la primera vez que yo paso por estos lugares. Y esta está en el subterráneo, amigos. Está abajo de la calle. Esto no es encima, esto es abajo de la calle. Todo lo que pueden ver acá es abajo de la calle. Vean qué bonito, amigos. Estamos caminando abajo de la Grand Central. Como pueden ver, ahí hay un... Esos son los trenes que yo les decía, que salen para afuera de Nueva York. Estos son diferentes a los metros que nosotros tomamos para ir al trabajo. Solo es para grabar a ver cómo son los metros, amigos. Como les digo otra vez, no he caminado aquí durante 30 años en estos lugares. Es la primera vez. Este se llama el Metro North. Metro North Railroad. Que va afuera hasta Nueva York. Amigos, hay mucho ruido de acá. Me voy a mover. Así lucen los rieles acá, diferentes, mira, a lo que los metros que viajamos para el trabajo.
sé a cuántos metros estemos aquí bajo la tierra. Serían unos 30 metros, 40, 50. No estoy seguro cuántos metros, pero sí es muy profundo esto. O puede que más, porque vean que la altura allá, lo que les mostraba. Aquí hay este tipo de restaurantes, aquí que uno consigue comida. De hecho voy a salir para acá, a ver. Wow, sí está muy bonito aquí. En esta estación se puede tomar el metro número 4, 5, 6, 7 y un tren pequeño que solo tiene dos vagones que mueve de una estación a otra estación. Esos son los... La letra S, 7, 6, 5 y 4. Está indicando que se pueden tomar de esta dirección para allá. Entonces, nosotros, como pueden ver, aquí hay mucha vigilancia. Aquí hay mucha vigilancia. Voy a ir para allá, de ese lado. Muy bonito acá. Voy a salir a la calle. Wow, es demasiado bonito. Miren, esta es la Grand Central. Por acá, mis amigos, estoy en la Grand Central de Manhattan. Pueden ver, aquí hay mucha vigilancia. Estos lugares aquí no los dejan solos, siempre los está vigilando la policía, y es muy bueno para nosotros porque así nos sentimos con más seguridad de caminar por estos lugares. Entonces voy para afuera. Disculpen por el ruido que hace por acá. Ahora les voy a mostrar por afuera cómo luce la Grand Central. Esta es la Grand Central, amigos. De la Grand Central, amigos. Y estamos por aquí en Manhattan, llevándoles este video a ustedes, amigos, de la famosa Grand Central. Y en un momento estaremos en el cónsul de México. Hoy vamos a cruzar acá. Tenemos el libre paso. Estamos del otro lado. Y mostrarles la Grand Central. Ya vieron por dentro este monumento. Es muy bonito por dentro. Les acabé de grabar un video, amigos. Entonces, con esta imagen, amigos, me despido de ustedes, mostrándoles aquí esta calle. Esta es la, que es la 42. Hasta pronto, amigos. Saludos a todos, especialmente a ti, amiga Nancy. Un fuerte abrazo. Adiós.